Para enseñaros el nuevo número del Retro Gamer en su edición española, que acaba de salir en los kioscos, el número 16. Y bueno, lo acabo de comprar y por tanto no puedo deciros así por qué es lo que vamos a encontrarnos en este número, pero sí hablar un poco por encima de su contenido. Por lo que he podido observar, así haciendo un vistazo rápido, pues están los habituales contenidos traducidos a partir de la edición inglesa, de los últimos números que han salido al mercado allí en el Reino Unido. Pero hay también contenido propio. Hay bastante, unos artículos interesantes, por ejemplo, un análisis al Risky Woods de la compañía Dynamic. También, bueno, lo vais a ver ahora cuando os vaya enseñando así un poco en este vistazo general, pues el contenido de la revista. Bueno, ya estáis viendo, por ejemplo, que en la sección de noticias, pues como la medida del crimen Stenson ya está por fin disponible en la página de Steam de manera gratuita. La leyenda PC Fútbol, reseña al nuevo Commodore 64 que pretenden sacar una campaña de crowdfunding, que bueno, a ver qué resulta del mismo. Una reseña sobre Wonder Boy 3. Un reportaje de nuestro compañero Atila Merino sobre la Feria Amstrad de Eterno, así haciendo un repaso por todo lo que ha acontecido en dicha feria. Y bueno, aquí unas cuantas instantáneas. Y bueno, aquí estoy yo junto con los coautores de la enciclopedia Homebrew y Javi Ortiz del mundo del Spectrum, que bueno, hemos compartido ahí ese momento para la posteridad. Y bueno, ya tenemos aquí pues los contenidos de la revista, empezando con un gran reportaje sobre los 30 años de la NES de Nintendo. Hay una entrevista a su creador. Esto ya es una cosa que bueno, a los que nos gusta la NES de Nintendo, que fue una consola destacable en los años 80. Y bueno, aquí tenemos ya una primera aproximación a un videojuego considerado clásico entre el género de los shooters. El Operation Wolf de Taito, que ha tenido después su continuación en Operation Thunderbolt. Aquí reseña sus diferentes versiones para ordenadores y consolas. Luego tenemos aquí 20 años de Quake, uno de los primeros videojuegos en primera persona junto con Doom y otros juegos de esta misma línea. También el Wolfenstein, por decir otro ejemplo. El Quake marcó una época y se ha creado pues toda una serie de engines a partir del mismo. Que estamos viendo por ejemplo los diferentes juegos que se han ido creando a partir del Quake.
Bueno, un poco como homenaje a mí mismo, en fin. La historia de Sega, un repaso, bueno, Sega ya hemos visto en otros números de Retro Gamer bastante artículos sobre la compañía o sobre algún videojuego comercializado o fabricado por esta empresa. Y bueno, aquí habla un poco de cómo empezaron, el tema de las consolas, la Master System, la Mega Drive, etcétera. Otro juego arcade, aquí también un artículo traducido a partir de la edición original, es el Renegade, un beat'em up que bueno, que no merece otro calificativo más que de clásico, de un gran clásico entre los juegos del género, que ha tenido bastantes versiones, todo en 8 bits, 16 bits, etcétera. Fatal Fury, otro juego también en la línea del anterior, pero este es de combate cuerpo a cuerpo entre dos personajes, no, no, con diferentes niveles de juego, un poco en la línea de Street Fighter y de juegos así del estilo. Y aquí tenemos ya, pues, un artículo de producción propia que corre a cargo de Julen Zaballa García sobre Risk Woods, videojuego español que mucha gente, por supuesto, conocerá de cuando salió en su momento para Amiga, para PC, Mega Drive, en fin, una maravilla de juego. Desert Strike. Esto ya es un videojuego de estos arcade medio simulador de guerra. Con, bueno, el Master of Orion. Junto con un añadido de producción propia y escrito por Javi Sánchez sobre, bueno, algunas consideraciones acerca de este videojuego. Y luego tenemos aquí otro juego de lucha. La verdad es que este número está abonado a los juegos de beat'em up, como se suele decir. El Dead or Alive es otro juego también de combate, cuerpo a cuerpo, como el Fatal Fury, el Art of Fighting, Street Fighter, un poco más en esta línea, pero con gráficos en tridimensionales, poligonales, como estáis viendo por las capturas. En fin. Omicron de Nomad Soul. Este videojuego en concreto, pues, tiene la característica de que han contado con el desaparecido cantante y compositor David Bowie. Hay diferentes imágenes que nos recuerda a David Bowie durante el juego, por ejemplo aquí en esta instantánea que estáis viendo. Bueno, esto es así por encima. Luego tenemos Robocop. Mención a la película, al videojuego arcade, a las diferentes versiones del juego. Esto ya un clásico en toda regla. El super difícil Ghosts and Ghosts. Aquí seguimos viendo contenido sobre máquinas arcade, pero en este caso, bueno, Ghosts and Ghosts es un videojuego que es súper conocido por todo el mundo. Tenemos aquí ya otra producción nacional bueno, me refiero a lo que es el contenido del artículo en sí, que firma Jesús Relinque Peya, y no es el único contenido que firma este autor. Este caso es Survivor de Topo, creado por el gran Rafael Gómez. Y bueno, aquí nos habla un poco de los entresijos del videojuego, también
Hay unas cuantas frases del autor sobre el videojuego. Pasamos de un juego de ordenador a otro, en esta vez son dos, Star Trek y su continuación, dos videojuegos basados en cierta manera en el Star Wars de Atari Games, que bueno, cuando salió en su momento, pero con un argumento propio. Se agradece que haya también contenidos sobre videojuegos de ordenador, como en el caso de Survivor y el 3D Star Trek, y Civilization. Este es también otro juego de ordenador que, bueno, en este caso, pues, no es un juego que a mí me llame demasiado la atención. Micro Machines, 2 to Tournament. Otro contenido propio, también firmado por Peja, y en esta ocasión pues habla sobre los videojuegos de topo, en este caso, más centrado sobre todo en la figura de Temptations, de los pocos videojuegos que salieron exclusivamente para MSX, junto con Alley Hoop y Colt 36, como que vemos aquí en estas instantáneas. Star Wars, The Empire Strikes Back, análisis de cómo se hizo este videojuego para la Atari 2600. Un reportaje acerca de los mejores speedrunners o juegos de velocidad. Bueno, aquí estamos viendo pues ejemplos de videojuegos donde algunos personajes tienen que luchar contra el tiempo en algunos casos. Está ahí Mario, Mega Man, Sonic, Crash Bandicoot. En fin, aquí hay diferentes personajes. Más que de decir los títulos, os dejo que compréis la revista y lo leáis. Luego aquí hay otro artículo sobre otro videojuego arcade de las recreativas, como es Super Monaco GP, que también ha tenido sus versiones para ordenador y demás. Mega Drive, Amiga, etc. Y terminamos con la pantalla, el típico sección, con la típica sección de la pantalla final, esta vez dedicado a Target Renegade. Y en fin, yo creo que más no se va a añadir. Que espero que compréis la revista si no lo habéis hecho todavía. Y nada más. Lo que sí puedo decir que, bueno, está bastante bien de contenido. Que haya pues contenidos propios, pues ya una cosa que ya se iba asentando a partir de números anteriores. Y espero que sigan en esta línea y nos ofrezcan pues más contenidos propios en números venideros. Esto es todo por hoy. Me despido de todos vosotros y hasta el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta luego.